Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro estudio del profeta Ezequiel. El día de hoy vamos a empezar con Ezequiel, y como verán, con Jeremías lo hice en dos partes. Realmente, como le dije, el tiempo me falta, verdaderamente no, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, si se puede decir la palabra, para poder traer estos estudios. Y acá vemos a este profeta, ya este es el tercer profeta de los profetas mayores, ya después continuamos con los menores, ya me va a ser más fácil hacer estas clases, pero realmente este me ha costado hacer Ezequiel. Bueno, les puedo decir que es uno de los profetas también que para mí tiene más información, pero sobre todo es uno de los profetas que es más mal entendido. Ese profeta que es más mal entendido. Así que, bueno, con estas clases espero realmente que ustedes puedan entender de la profecía, entender a los profetas. Como dije yo, ubicarnos en el tiempo, la razón de sus profecías, porque verdaderamente, pues la gente no estudia así, la gente lee la Biblia, lo aplica, nosotros aquí, nosotros somos estos, el otro, y en verdad sin contexto, sin entendimiento, sin historia, sin nada, porque realmente esta es la historia de Israel, esta es la historia de Israel, los profetas de Israel, y acuérdense que todos los profetas fueron durante la división del reino. Así que entonces vamos, pues hoy día vamos a empezar la primera parte de esta introducción al profeta Yehezkel, que como se llama en hebreo. Ok, de repente lo voy a hacer en dos partes, no sé si en tres. Voy a ver qué tanto puedo enseñar de esto, pero bueno, vamos a empezar con leer los primeros tres versos. Y dice así: el año 30, el cuarto mes, a 5 días del mes, aconteció que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi visiones de Elohim. A los 5 días del mes, el año quinto de la deportación del rey Joaquín, el sacerdote Ezequiel ben Busí tuvo revelación expresa de Adonai en la tierra de los caldeos y junto al río Quebar. Allí estuvo sobre mí la mano de Adonai. Y vemos que tiene esta visión que parece de una película, lo que ve los carros y las criaturas y qué sé yo, y todo ese tema. Así que vamos a empezar a ver qué está pasando aquí, qué podemos rescatar de estos primeros versos. Ok, primero que nada quiero que vean aquí los tiempos. Esto yo lo compartí realmente en el libro de Daniel. Y más o menos quiero que entiendan que, acuérdense que Ezequiel es un profeta del reino del sur, es un sacerdote, ¿ok? Entonces, quiero que vean realmente que Judá o Jerusalén estuvo situada por Nabucodonosor durante 22 años, ¿ok? Y en el año, están viendo aquí esta tabla azul que está ahí. Donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Estos 11 primeros años son los primeros años de Joacim, ese rey que reinó durante 11 años, ¿ok? Después Joaquín, este tuvo solamente 3 meses. Y después tenemos 11 años de Sedequías, ¿ok? Entonces, lo que está en sí con el cuarto, que es el primer año de Nabucodonosor, ese cuarto año del rey de Joacim, es que Nabucodonosor tomó el poder, ¿ok? Y en el décimo año de Joacim, es el séptimo año de Nabucodonosor, es donde él se lleva a los primeros cautivos, ¿ok? Que se lleva 2023 cautivos. Aquí es donde él se lleva a Daniel, a Ezequiel, ¿ok? Después vemos que en el onceavo año se lleva 10.000, después en el décimo año de Sedequías se lleva 832. En el año 11 ya es la destrucción del templo y en el año 23 se lleva 745 cautivos. O sea, en la destrucción del templo se lleva el resto, quedan solamente los pobres, en fin. Así que esto duró, no fue que vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén. Es la gente que no entiende. Así que estamos viendo por eso entonces que dice que el libro de Ezequiel presenta las palabras de Ezequiel, hijo de Buzi. Ezequiel relata en primera persona que fue uno de los exiliados llevados a Babilonia con el rey Joaquín en el año 597. Es lo que estamos hablando, ¿ok? Así más o menos porque es el año, o sea, el año quinto creo que dijo, el año,
el mes quinto, los 5 días del mes, el quinto, el año quinto de la aportación del rey Joacín, ¿ok? Así que entonces, por eso más o menos es en ese décimo año que estamos marcando con el 10 aquí. Entonces dice, o sea, lógicamente antes de la era común, la introducción también data la visión en el quinto año del exilio del rey Joaquín, ¿ok? Así que ese quinto año del exilio, Joaquín, lo vamos a ver aquí, Segunda de Reyes, lo que pasa es que el problema tenemos con los nombres en español y en hebreo son diferentes. Segunda de Reyes 24:8, vamos a leer lo que les he puesto aquí, vamos a empezar a hacer conexiones. Segunda de Reyes 24:8. Dice lo siguiente: cuando Joaquín comenzó a reinar, era 18 años y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Nehustá, hija de Natán de Jerusalén. Ok, entonces después, vamos a ver aquí, no veo bien acá el siguiente. Segunda de Crónicas 36:9. Segunda de Crónicas 36:9. Y está al final. Y dice lo siguiente, dice: y Joaquín era de 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo a los ojos de Adonai. Así que, como le dije, por eso este es el Joaquín que habla de 3 meses, pero después tenemos Jeremías, ay, déjeme ver, está muy lejos esto, Jeremías 52, 31, Jeremías 52, 31, y dice así: en el año 37º del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes de duodécimo a 25 días del mes, sucedió que Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo? Ahora sí vamos a poder entender. Este reinó solamente 3 meses, el que vemos acá Joaquín, pero fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Ok? Entonces aquí se nos dice por eso, de que verdaderamente, pues, como dijo Jeremías, que después lo libertaron. Entonces, aquí estamos viendo, entonces, más o menos, para que ustedes vean, de verdaderamente, quiere decir que Ezequiel es llevado cautivo mucho antes de la destrucción del templo. ¿Ok? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. O sea, estamos hablando, pues, ¿cuántos años? Vamos a volver a poner esto. Déjeme ver. Ay, 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 Mariela, me pierdo a veces en esto de aquí. Aquí, entonces, sí, más o menos, si ha sido aquí, la que, 11, 12. O sea, ha pasado o sea, después de que ha ido a cautividad, más o menos después de 12 años, es que más o menos ha sido la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Entre 10 y 12 años, más o menos es lo que ha sido. Así que él fue antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ahora, quiero que vean aquí este mapa donde dice así. Él afirma que vivía en la comunidad de exiliados junto al canal de Quebar, donde recibió su visión inicial, que es lo que leímos antes en Ezequiel. 1:1:3, vamos a leer el verso 4, que sé que no leímos en antes. Vamos a ver el verso 4, Ezequiel 4, donde dice: y miré aquí un torbellino venía del norte y una gran nube con un fuego que se recogía dentro de sí mismo y un resplandor en torno a ella. En su centro, en medio del fuego, había una refulgencia como de metal incandescente. Ok, perfecto, eso es lo que tenemos aquí. Tenemos ahora aquí. Yo quiero enseñarles algo más, hermanos, porque por favor quiero que vean bien este mapa, ¿ok? Quiero que vean ahí, yo voy a leer los pasajes y les voy a explicar algo, porque verdaderamente el día de hoy la gente, por tal falta de conocimiento de historia, de lectura, de Biblia, o sobre todo de historia, de Israel, es que se enseñan las barbaridades que se enseñan el día de hoy. En Segunda de Reyes 17:6, miren lo que se nos dice a nosotros, ¿ok? En Segunda de Reyes, estoy en Primera. 17:6, vamos a ver lo que dice, es de Asiria. Dice así: y el año noveno de Oseas, el profeta Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria, e hizo que habitaran en Halán, Jabor, junto al río Gozán y en la ciudad de los Medos. Ok, si ustedes están viendo mapa que les he puesto aquí, verán las estrellitas rojas que les he puesto acá. Ahí está Gozán, acá está Jabor, acá está Hala. Estos son los lugares donde le puso a los israelitas del reino del norte, ¿ok? De hecho, acá dice los settlements, o sea, los asentamientos israelíes, ¿ok? Pero también dice que los puso, ¿en dónde? En las ciudades de los Medos. Y las ciudades de los Medos, están viendo acá, al otro lado donde dice Media, ahí abajo dice los asentamientos israelitas. Así que aquí también puso a israelíes,
a los del Reino del Norte, con otras palabras. Pero ahora estamos viendo aquí que ¿cómo se llama a Ezequiel? O sea, el reino de Asiria fue conquistado por Babilonia. Entonces quiere decir que la misma geografía, los mismos lugares ahora pasaron a manos de Babilonia. Lo que fue de Asiria ahora pasó a manos de Babilonia. Y Ezequiel se encuentra aquí en Babilonia, en el río Quebar, como le llaman aquí. Ahora vamos a leer acá, Segunda de Reyes 24, 8, 16. ¿Ok? Entonces quiero que veáis así, 24, 8 y 6 dice: cuando Joaquín comenzó a reinar, era 18 años y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Nejusta, hija del Natán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Adonai, conforme a todo lo que había hecho su padre. En aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. ¿Ok? Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó contra la ciudad cuando sus siervos la estaban asediando. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia juntamente con su madre y sus siervos y sus príncipes y sus eunucos. Y en el año octavo de su reinado, el rey de Babilonia lo tomó prisionero. ¿Ok? Seguimos ahora hasta el 16. Y sacó de allí a todos los tesoreros de la casa de Adonai y los tesoros de la casa real e hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el santuario que Adonai, de Adonai, tal como Adonai había hablado. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres de valor. 10.000 cautivos, así como a todos los artesanos y herreros, no quedó sino lo más pobre del pueblo en la tierra. También llevó cautivo a Babilonia, a Joaquín y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a los eunucos y a los nobles del país. Los hizo llevar cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia. Y a todos los hombres de guerra, 7.000 de artesanos y herreros, 1.000 todos valientes guerreros, también a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Así que, ¿cómo verán ahora toda esta gente que es llevada durante ese tiempo? Acá que le puse ahí un círculo que dice Jewish Settlements, los asentamientos judíos. ¿Cuáles son los judíos? Los de la tribu Judá. Pero, ¿cómo verán? Están en mismo, o sea, todos están ahí. Todo Israel y Judá, o sea, como que se encontraron nuevamente. Ay, 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 ay. ¿Se dan cuenta, amados? ¿Por qué es esto? Porque tanto se enseña de las 10 tribus perdidas, las 10 tribus perdidas. Entonces, eso, por eso digo, tienen que aprender, tienen que ubicarse, tienen que leer la Biblia, tienen que entender, amados hermanos. Y esto de verdadamente es algo porque Babilonia conquista todo, lo conquista a Siria. Y conquista todo su territorio. Y después Babilonia va a caer sobre los medos y los persas. Y después los medos y los persas caen sobre Grecia. Y viene el tiempo helénico, de los griegos, judíos, de todos esos lugares. Entonces, es el mismo sitio geográfico una vez que ha sido conquistado por otros, por otros, por otros. De esto se trata. ¿Ok? Así que, como les digo, la verdad que las personas a veces no entienden, ¿ok? No entienden, más o menos, y es tan difícil, ¿ok? Le puse por eso varios mapas para que ustedes vean. Ok, este canal se le conoce como, en textos babilónicos, como el canal de Kabur, lo llevó al río Kebar. Se le conoce como el canal de Kabur, que estaba situado cerca de la ciudad de Nippur, a unas 44 millas al sureste de la ciudad de Babilonia. O sea que no está exactamente Babilonia, está a 40, muy cerquita, ¿no? A 70 kilómetros, pero él está, pues no está como, vamos a decirlo, como en la misma capital, digamos, porque Babilonia era la capital del reino de Nabucodonosor. Entonces, quiero que vean aquí más o menos este otro mapa, ¿ok? Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los pasó a Hela, Jabor, lo que leímos en antes. Ahí está todo esto, a la tierra de los medos. Entonces, como verán, miren dónde está Babilonia. Babilonia todavía conquista todo este lugar, ¿ok? Pero abarca mucho más espacio, ¿ok? Entonces, y lógicamente va llevarse a los judíos allá. Entonces, las predicaciones de Ezequiel no solo fueron, o sea, a la casa de Judá, sino también a la casa de Israel. ¿Ok? Eso es lo que quieren. Y de hecho, también pasa con todos los profetas, así sean del reino del sur. Isaías, por ejemplo, antes que fuera llevado este reino del norte a Siria, comienza a profetizar. Así que Jeremías sí es durante el tiempo antes de que venga Babilonia, anuncia que va a venir. Y Jeremías es el que es así vidente, que ve que se llevan o sea, Ezequiel es llevado antes. Así que, como verán, esos son tres, pero siempre vamos a ver a los profetas, a pesar que sean los profetas del reino del sur, siempre van a hablar en contra del reino del norte también, ¿ok? De Israel, ¿ok? A las finales, el Israel es uno solo, pero que se había dividido, en fin. Así que eso es importante tomar en cuenta, sobre todo cuando estudiamos a los profetas, ¿ok?
Entonces ahora sí, vamos a empezar. Dice, al igual que su contemporáneo mayor Jeremías, Ezequiel vivió los tiempos de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 586 antes de la era, 86 o 7, como dicen, ¿okay? Antes de la era común y los primeros años del exilio babilónico. Presenta algunos de los materiales teológicamente más desafiantes y dinámicos entre los profetas de la Biblia y algunos de los pasajes más difíciles y extraños. Se enfrenta a los problemas planteados por las tragedias de la destrucción de Jerusalén y el exilio de Babilonia. ¿Por qué permitió Elohim la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Por qué permitió Elohim que el pueblo de Israel fuera llevado al exilio? ¿Qué futuro le espera a Israel? Entonces, basado en todo esto que lo encontramos en las palabras del profeta, ¿ok? Es que el Eterno le va a responder y le va a dar promesas. Porque todos los profetas, por más que anunciaron destrucción, también anunciaron realmente el consuelo, porque el Eterno siempre iba a tener misericordia de Israel, los iba a castigar, pero siempre los iba a volver a tomar nuevamente. Esa es la historia de Israel, ¿ok? Eso nosotros no podemos pasar por alto, ¿ok? Entonces continuamos ahora, y ahora sí, dice así. El libro de Ezequiel, como es otros escritos bíblicos, justifica la tragedia del exilio babilónico, que fue un castigo divino por el pecado del pueblo. Pero también señala la misericordia de Elohim en la futura restauración. Sostiene que Elohim mantendrá el pacto con Israel por el bien de Kiddush Hashem, santidad del nombre, mediante la restauración de un remanente del pueblo a la tierra de Israel y la colocación de un nuevo templo en su centro, al que se refiere con detalles al final del libro. Entonces, quiere decir que este profeta, que es profeta y sacerdote, que ha llevado el exilio, que ve todo esto, que todas esas visiones, se le da una promesa de regreso y que haría nuevamente un templo. Que si todo esto vamos a analizar, de verdaderamente para cuándo fue eso, para cuándo es esto, porque eso es lo que es importante para nosotros entender. Ok, Ezequiel, hijo de Buzi, y su vida personal. El párrafo introductorio del libro, como vimos, hace una oscura referencia al año 30. Los eruditos, okay, están desconcertados por esta fecha atípica, ya que no está vinculada a nada. ¿El trigésimo año de qué? Algunos intérpretes sugieren que el trigésimo año puede, okay, mira, puede referirse a la edad de Ezequiel al comienzo de su trabajo profético. Si esta es la interpretación correcta del trigésimo año, se trata de un dato inusual, ya que aparte de la juventud de Jeremías, la edad de un profeta simplemente nunca se revela. Si se trata de la edad de Ezequiel, adquiere un significado especial, ya que los sacerdotes comenzaban el servicio formal en el templo a la edad de 30 años. Ok, acá vamos a ver algo que es lo que siempre les digo, que les va a parecer a ustedes como o sea, que hay un error aquí, una contradicción. ¿Qué sucede? Ok, números 4.3. Vamos a ver el primero que dice el número 4.3. Y así vamos a ver, cuál es la contradicción que supuestamente la gente cree que es. De edad de 30 años en adelante hasta 50 años, todo el que entra a la mitad alicia para servir en la tienda de reunión. Quiere decir que los levitas empezaron a entrar, ¿a qué? A los 30 años empezaban a servir, ¿ok? Pero sin embargo, en números 8, 23, 26, más adelante, encontramos otra cosa. Dice lo siguiente. Y habló de nuevo Moisés diciendo: esto es lo concerniente a los levitas de edad de 25 años arriba, entrarán a prestar servicio en la tienda de reunión, y a los 50 años se retirarán de prestar servicio en la obra y nunca más servirán. Sin embargo, podrán ministrar por sus hermanos en la tienda de reunión para hacer guardia, mas no podrá servir en la obra. Así hará con los levitas en cuanto a su guardia. Así que acá tenemos una confrontación que supuestamente es a los 25 años, cuando el otro nos dice que es a los 30. ¿Cómo lo arreglan los sabios de Israel? Que efectivamente eran los 25, pero a los 25 ellos empezaban a entrenar. Y a los 30 es que ya comenzaban a ejercer el sacerdocio. Así que tiene sentido. Por eso les digo, más hermanos, si nosotros no estudiamos de verdad lo que los rabinos enseñan, nosotros nunca vamos a poder entender nada. Ok, seguimos ahora, dice así. Suponiendo que Ezequiel tuviera 30 años al principio del libro, significa que había pasado sus primeros 24 o 25 años en Judá, en el templo, y sabía el estado religioso de la nación. Ahora en Babilonia,
el servicio en el templo era imposible. Sin embargo, Elohim tenía otra forma noble de servicio a la comunidad exiliada en lugar de los deberes cultuales. Ok. Sabemos entonces, pues, amados hermanos, que él está hablando supuestamente, sí, que eso es lo que nosotros entendemos. Vamos a volver a leer, una vez que ya sabemos esto, a ver si es posible esto. Vamos a volver a leer. El año 30, el cuarto mes, a 5 días del mes, aconteció que estando yo en medio de los cautivos, el año 30. ¿El año 30 de qué? Sí, te dice el cuarto mes a 5 días del mes. Eso justo acaba de decir ahorita, ¿ok? Ahorita. Entonces, hace la semana pasada, bueno, ahorita que estoy grabando, no, pero... Estoy yo grabo adelantado el día que ustedes van a ver el video. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, tendría sentido. Continuamos ahora. Quiero que vean aquí, vamos a ir a Ezequiel 8.1. Porque acuérdense, pues, de que por más que leímos en números que así se retiraban, podían seguir ministrando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Ezequiel 8.1 qué es lo que encontramos. Ezequiel 8.1 nos dice lo siguiente. El año sexto, el día 5 del mes sexto, estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados frente a mí, la mano de Adonai bajó allí sobre mí. Ok, vamos a ver qué es lo que dice aquí en el hebreo. Dice, Vayhi Beshana Hashishit, ok, y fue, ¿qué fue? En el año, el sexto, Beshana, en el año, Hashishit, el sexto, Bashishi Behamisha, ok, que es el día 5 del mes sexto, es lo que dice Hamishai 5, Lehodesh, ok, el día sexto del mes quinto del mes, es lo que dice Anillo Shev Bebeiti, es lo que puse yo en azul. Yo estaba sentado en mi casa, y entonces la tercera línea que está en azul dice, dice Vesikenei Yehudá, dice Yoshbim Lefanav. Y los ancianos de Yehudá, los ancianos, los Akenei, acuérdense, los ancianos, los maestros de la Torá, los que estaban en el tiempo de Yeshua, no necesita que sean viejos, sino son los maestros, los de lo que podían ser repente otros sacerdotes, otros líderes, ¿ok? Estaban sentados delante de él. Dice, Batipol Alay Sham, ¿ok? Y esta palabra la ha traducido aquí, Batipol Alay, Batipol, o sea, esta palabra es como Alay Sham, o sea, no creo que es bajar, sino que es actuó sobre mí, ahí la más, dice Yad Adonai, Adonai Yud Hei Vav Hei, ¿ok? Así que acá la clave es esto, dice que él está sentado en su casa y los ancianos de Yehudá están sentados frente a él. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está tratando de transmitir aquí Ezequiel? ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Ok. De esta breve declaración se desprenden tres importantes ideas. En primer lugar, Ezequiel se tomó en serio la instrucción de su colega y contemporáneo Jeremías en su carta a los exiliados de construir casas y establecerse. Acuérdense que Jeremías les había dicho, le anunciado que se dejaran ir, que se fueran a Babilonia, que después de 70 años regresarían, que no hicieran lucha. Todo lo que les había advertido Jeremías, les dijo, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos. Tomad mujeres y engendrad hijos, o sea, se dan cuenta. Entonces, Ezequiel está claramente, tiene su casa, en mi casa, dice, ¿ok? Él tiene su casa, ha tomado en serio lo que, respetado lo que Jeremías había dicho, así que ahí lo vemos claramente. Pero esto también tiene otro significado, y es lo que nosotros tenemos que ver. Los exiliados de Judea no vivían en campos de concentración, sino que residían en casas individuales que podían construir libremente. En segundo lugar, sabemos que los exiliados de Judea tenían libertad para reunirse con fines religiosos. En este caso, no se especifica la razón por la que los ancianos de la comunidad acuden al profeta, pero en otro pasaje sí. Y es que, amados hermanos, por eso les digo, acá nosotros tenemos que darnos cuenta que acá en Ezequiel empieza algo nuevo, ¿ok? Empieza, verdaderamente, lo que vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a ver el verso 21. Donde dice así, acá van a ver algo bien interesante, es la forma de ir avanzando. En el año séptimo, el mes quinto, a los 10 días del mes, aconteció que algunos ancianos de Israel vinieron a consultar a Adonai y se sentaron delante de mí. Lo mismo, pero acá vemos otra palabra. Acá lo que dice acá es, Vayhi Beshana Hashbi'it, y fue que en el año, el séptimo, dice, Behamisha Be'aser Lahodesh, o sea, a los 10 días del mes, o sea, en el mes quinto, a los 10 días del mes,
¿ok? Del mes. Ba'u Anashim, vinieron los hombres, Misekinei Israel, de los ancianos de Israel, Lidrosh et Adonai, Vayeshbu Lefanav, a consultar a Adonai y se sentaron frente a mí. Esta palabra Lidrosh es Derash, es lo que es Derash, la palabra Derash, que es estudio, a estudiar, o sea, a estudiar a Adonai, ¿en qué? En los rollos, en las escrituras. Definitivamente Ezequiel tiene que haberse llevado rollos de la Torah con él. Entonces están viniendo a consultar. Entonces, así como Daniel, por ejemplo, consultó los rollos de Jeremías y sabía que eran 70 años que tenía que estar en el cautiverio. Entonces sabía que ya había llegado el tiempo final del cautiverio. Entonces, eso es importante porque esta palabra Lidrosh, la palabra Derash, es uno de los cuatro reglas de estudio de la Torah que dan los Jajamín Israel. De lo que es el pardés, el peshat, leerlo literal, el remes, la pista que te da el pasaje, el derash, el estudio, lo que tú sacas y el sol, lo que está escondido. Pero entonces esto nos habla más, porque si ellos podían consultar a Adonai y leer los rollos, como dije, tenía libertad de... Es aquí, nosotros tenemos que entender esto. Dado que hay tres referencias a los ancianos que se reúnen con Ezequiel en el libro, parece que era una práctica habitual. Que se entiende, fue la base que sentó la creación de los Bet Midrash o sinagogas. Ya leímos en antes Ezequiel 8.1, vamos a leer ahora nuevamente el 14.1, el 21 ya lo leímos, vamos a leer el 14 que no hemos leído. Se me presentaron algunos ancianos de Israel y se sentaron frente a mí, ¿ok? Así que aquí, amados hermanos, aquí en Babilonia, increíblemente, aquí es cuando hay este fervor religioso, donde explota este estudio por la Torá, donde verdaderamente se codifican los rollos, donde se comienza de verdaderamente la tradición oral, la tradición, los escritos, todo comienza aquí. Que cuando ya regresan del exilio, después de 70 años, a reconstruir el templo con Nehemías, con Ezra, ya comienzan, aprendieron la lección, comienzan a guardar las fiestas, comienzan la sinagoga, habían los estudios, se dan cuenta, manos. Entonces, eso es increíble porque la gente no entiende todos estos conceptos de la historia y dónde empezó todo. De hecho, por eso tenemos el Talmud, un Talmud Babli, el Talmud de Babilonia. Porque es aquí, el Talmud, que es verdaderamente los comentarios de la Torah, las escrituras orales, ¿ok? Después se escribieron. Es que empezaron aquí, como lo estamos viendo, ¿ok? Aquí en Babilonia. Y después hubo otro ya en Jerusalén, y cuando ellos regresan, en Jerusalén también. Entonces tienen que entender, amados hermanos, por eso la importancia de todo esto, que verdaderamente nosotros pasamos por alto porque no conectamos, no entendemos, ¿ok? Y vamos a ver aquí realmente que se nos va a dar la pista. Fue el mismo Ezequiel el que recibió la revelación por parte del Eterno y que donde estuvieran sin templo y en el exilio, debería haber estos lugares de reunión para escuchar la palabra de Elohim, leer y estudiar la Torá, recibir instrucción y orar. Acuérdense que, lógicamente, el profeta tenía esta conexión con el Eterno y ellos, por eso, consultaban al Eterno y el profeta consultaba con el Eterno respondía porque a eso fueron enviados los profetas. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver aquí la siguiente. Ay, creo que no le puse los pasajes. Oh, déjenme ver, a ver acá. Ok. Ah, bueno, le voy a enseñar acá la imagen que realmente me costó trabajo hacerla. Aquí están, ¿ves? Acá estamos viendo verdaderamente este Babilonia. Ellos tienen acá sus casas, tienen sus lugares de estudio. Nunca tuvieron prohibición de culto religioso en el sentido de estudiar su Torah. Igual los romanos tampoco no les prohibieron, ¿ok? Ni los griegos ni nada, ¿ok? Ellos tuvieron esta libertad de poder estudiar, qué sé yo, cuando vino Antioquio Epífanes, lo que pasó esto. Pero entonces estamos viendo que ellos, por eso acá están, este es el inicio, lo que dije yo antes, de estos Bet Midrash. Pero vamos a ver acá otro pasaje que es la pista que nos da de verdaderamente donde que el Eterno, o sea, que le da a Ezequiel esto, que debería haber estos pequeños lugares, ¿ok? 11, 16. Ahora sí podemos entender, ¿ok? Y dice así. Por tanto, así dice Adonai, aunque yo los arroje entre las naciones, aunque los disperse entre los pueblos, con todos les seré por un pequeño santuario en tierras a donde lleguen. ¿Y qué es lo que dice aquí en el hebreo? La gen emor kohamar Adonai Hashem, dice. Por lo tanto, diré esto, dice Adonai Hashem. Ki hirhakti bagoyim, aunque los haya extendido, arrojado, rajak, eso es lo que es, entre las naciones,
Vejí, dice, Hafizotim Bearzot, que es lo que dice, así estarán, ¿cómo se llama ¿cómo se dice? Hafizotim, no me acuerdo esta palabra, en las tierras, déjenme ver. Los dispersé, así, en las tierras, ¿ok? Vejilahem, yo seré para ellos, Lemigdash Meat, un pequeño santuario. Bearzot Asher en las tierras las cuales ellos vengan, ¿ok? Así que claramente sabemos que desde aquí, es que aquí empezaron, al mismo el Eterno le dijo, le dio esta orden a Ezequiel de formar estas pequeñas casas de estudio, esos pequeños santuarios, Bet Midrash o sinagogas, que tenía que ser para verdaderamente consultar al Eterno. Y hasta el día de hoy, el día de hoy no hay templo, que fuera del pueblo judío si no hubiera sinagogas. Así que ellos lo han practicado siempre, y porque no todo el pueblo regresó tampoco, pero tenían estas casas de estudios. De hecho, lo vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo va y visita a los judíos griegos en Asia, entra a las sinagogas de los griegos, pero eran judíos, judíos griegos, los helénicos. ¿Y qué? En las sinagogas, porque había sinagogas, seguían esto, ¿ok? Así que esto es bien interesante, por eso les digo, hay muchas cosas que tiene este libro para enseñarnos, ¿ok? Ahora, continuamos y dice así. Y en tercer lugar, el hecho de que los ancianos de Judá se reunían en la casa de Ezequiel, probablemente ya reconocidos como líderes de la comunidad antes del exilio, sugiere que había cierto grado de autogobierno durante la estancia en Babilonia. Lógicamente, como en todo lugar, como donde están los exiliados, está el rabino, está el jajam, está el esto, está el jatán, en fin, en todas estas personas que siguen en la sinagoga, que tienen entonces siempre ahí, y sobre todo si se habían llevado a los sacerdotes, los levitas, en fin, tiene que haber habido esto siempre. Ezequiel es descendiente de Sadoc, de la descendencia de Aarón a través de su hijo Eliezer. Los descendientes de Sadoc como sumos sacerdotes se remontan a los días de David y Salomón. Recordemos que la casa de Sadoc fue designada por Salomón como sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Acuérdense que, como vimos antes, eran los hijos de Eli y después él destituyó y puso a los hijos de Sadoc. En Primera de Reyes, vamos a leer Primera de Reyes 1.34, vamos a ver estos versos. Primera de Reyes 1.34, vamos a Primera de Reyes. Samuel, acabamos Samuel, empezamos con Primera de Reyes 1.34. 34 y dice lo siguiente. Dice, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí por rey sobre Israel y le hará soplido, chofar y tal viva el rey Salomón. Después vamos a ir a 2.35. En 2.35 dice lo siguiente. Y en el lugar suyo el rey puso al mando al ejército de Benaías ben Joyaya, el sacerdote Sadoc, fue designado por el rey en reemplazo de Abiatar. Ok, después tenemos a Primera de Crónicas 29.22. Primera de Crónicas 29, 22. Y comieron y bebieron delante de Adonai en aquel día con gran regocijo y dieron por segunda vez la investidura del reino Salomón ben David y ante Adonai los ungieron por príncipe y a Sadoc por sumo sacerdote. Así que del tiempo Salomón, esto es esta línea sacerdotal de Sadoc, es lo que ¿cómo se llama? Lo que se instauró en el templo. Ahora, quiero que vean esto, porque esto es bien interesante. La línea de Sadoc formaron una larga jerarquía del templo durante toda la época del primer y segundo templo hasta los días de Ben Sira, lo que conocemos como saduceos. De ahí viene Sadoc, los saduceos se pusieron ese nombre que vienen los hijos de Sadoc. Tristemente, esta línea sacerdotal se degeneró bajo la influencia del helenismo en el tiempo de los griegos, especialmente durante el gobierno de los Seleucias, cuando ser seguidor de la aristocracia sacerdotal equivalía a ser un epicurio de mentalidad. Ok, ahora les voy a explicar acá qué es esto de epicurio. ¿Por qué se los he traído? Porque quiero que vean algo más o menos. Epicurio fue un filósofo griego que vivió en el año 341-270 antes de la Era Común. Enseñaba que la verdadera realidad es la naturaleza antes que la razón. No existe nada aparte de los átomos y el vacío, es decir, la materia y el espacio. El propósito principal del hombre es lograr la felicidad. Tiene libre albedrío para planear y vivir una vida de placer. Este pensamiento estaba ampliamente difundido en los tiempos de Yeshua. Pablo se topó con ella en Atenas cuando se encontró con los filósofos de aquella ciudad. Ahora sí,
Hechos 17, 16, 18. Ahora sí, por eso que le puse esa información para que puedan entender. Por eso les digo, más o menos, hay que ir a la historia y para entender. Hechos 17, 16 y 18. Y dice lo siguiente: mientras Pablo se esperaba en Atenas, su espíritu estaba enardecido dentro de sí al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en sinagoga con los judíos y los que temían. Ay, Mariela, ¿qué estás leyendo? 17, 16, 16, 18, sí. Discutía en sinagoga con los judíos y los que temían el Elohim en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él y algunos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser predicador de dioses extraños, porque les predicaba Yeshua y la resurrección. Ok, acá esta es la clave, amados hermanos. Acá van a ver algo importantísimo que verdaderamente que nosotros pasamos por alto. Algo que no les causó muy buena impresión, las palabras de Pablo y sus enseñanzas acerca de la creación, el juicio y la resurrección, ya que la filosofía epicúrea negaba todas estas doctrinas. El nombre de Saduceo se cree que fue probablemente acuñado por los Hasidim, los Hasidim son los justos, que es del tipo de Babilonia, que fueron fuertes oponentes de los helenistas, ¿ok? Perdón, de la época griega. Se convirtió con el tiempo en un nombre de partido aplicado a todos los círculos aristocráticos conectados con los sumos sacerdotes por matrimonio y otras relaciones sociales, ya que solo las familias patricias más altas se casaban con los sacerdotes que oficiaban en el templo de Jerusalén. Esto es un comentario de Talmud. Hombres soberbios son estos sacerdotes que dicen que mujer es apta para ser casada por nosotros, ya que nuestro padre es sumo sacerdote, nuestros tíos príncipes y gobernantes y unos presidentes del templo, estas palabras puestas en boca de Nadab y Abiú. Ok, se dan cuenta, estos ellos verdaderamente eran de los saduceos, eso es lo que tenían en claro. Estaban mezclados con la aristocracia y sobre todo tenía un poco de la cultura epicúrea. ¿Por qué? Porque no creían en la resurrección de los muertos. ¿Ok? Entonces, estas palabras reflejan exactamente la opinión que prevalecía entre los fariseos sobre los sacerdocios saduceos como la aristocracia altiva de Jerusalén. Según Josefo, los ricos se inclinaban por los saduceos, mientras que los fariseos contaban con la simpatía de la multitud. Eso está en la Antigüedad de los Judíos, libro 13, 10, 6. Ahí ustedes pueden buscarlo para comprobar lo que estoy diciendo. Entonces, tristemente, imagínense, pues, nuestro querido Ezequiel, la línea de Sadoc, y nunca imaginó que los descendientes iban a terminar negando la resurrección de los muertos. Ok, seguimos ahora. Ezequiel es a la vez sacerdote y profeta. Y esto es muy importante tener en cuenta cuando leemos sus escritos, porque son una combinación de estos aspectos de su identidad. Como sacerdote recurre a sus propios antecedentes para exponer sus argumentos. A menudo habla en términos de pureza e impureza y alude a la información sacerdotal del Levítico. No es casualidad que este libro culmine con una intensa descripción del nuevo templo de la futura restauración. Como profeta fue levantado por el Eterno para vigilar la casa de Israel. Eso también lo vimos nosotros con Jeremías, que a Ezequiel se le dice que lo ha levantado como un atalaya. Ezequiel 3, 17 le dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel, y cuando oigas una palabra de mi boca, la darás a ellos como advertencia de parte mía. ¿Ok? Así que, atalaya de Israel. Acá no dice Judá, dice Israel. Porque él está en Babilonia, donde se va a tener, ¿qué cosa? Los israelitas, los que eran del antiguo del norte, acuérdense, amados hermanos, realmente que fueron solamente dos generaciones de diferencia, porque en el año 700 y pico fueron llevados los del norte y en el año 580 fueron llevados los otros cuando destruyeron el templo. O sea que esas mismas generaciones se encontraron en ese vasto imperio de Babilonia que había sido antes de Asiria. Entonces yo no sé la idea de las 10 tribus perdidas que él te enseña sin saber, verdaderamente que es increíble. Entonces la casa de Israel es a todos los israelitas, a no solamente la casa de Judá, en fin. Entonces, acá vemos que en realidad quiero enseñarles esta palabra porque es bien interesante que encontramos aquí. Dice: Ben Adam, Sofé Natatija. Dice: Hijo de hombre, te he puesto acá como Sofé, ¿ok? Sofé te he dado a ti. Levet Israel, a la casa de Israel. Beshamata Mepi Dabar, ¿ok? Para que escuchen, ¿ok? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Sí, esta palabra, shamata, que es el verbo shamá, ¿ok?
Pero es para que tú de Yamata me pida, ¿ver? O sea, para cuando tú escuches, o sea, de mi boca, la palabra, dice, Behitzharta Otam Mimeni, ¿ok? Se revelarás a ellos, o sea, eso que le darás a ellos. Acá es Sajá, esta palabra es como una revelación, le tienes que dárselos a ellos de parte mía, Mimeni, de parte mía. Entonces sabemos pues que Ezequiel tenía que dar las palabras del Eterno a Israel, a la casa de Israel. Acá no dice la casa de Judá ni nada, ¿ok? Entonces, dice así. La palabra Sofé, que significa vigilar, se refiere al trabajo de un centinela que era principalmente para la defensa de una ciudad. Debía buscar los peligros venideros y alertar a la ciudad. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 9:17, donde encontramos esta palabra, ¿ok? Ahí les voy a mostrar yo para que vean cómo ha sido traducida. Y dice, entonces el vigía que estaba en la torre de Jezreel vio venir la tropa de Jehú y vio, o sea, y dijo, ve una tropa, y Joram dijo, toma un jinete, envíalo a su encuentro y que pregunte, ¿hay paz? Así que eso lo está mandando, ¿eh? Que esta es como una vigilia que avisa, así que anuncia, ¿ok? Pero él está en Babilonia. Así también Ezequiel debía buscar las palabras y visiones proféticas de Elohim y luego advertir a la gente de lo que se avecinaba. En el resto del libro solo se encuentran algunos otros datos sobre la vida del profeta. Ezequiel es muy consciente de su papel como profeta, como vigilante de Israel, cuya tarea es advertir del peligro que se avecina. Pero ¿cuál peligro? Si él ya está en Babilonia. ¿Qué peligro? Okay. Vamos a seguir. Ahí tenés. Sus experiencias religiosas son proféticas, al igual que sus visiones, acciones simbólicas y oráculos. Se inspiran en gran medida en la imaginería del templo y en la práctica sacerdotal, pero se expresan en formas de discurso profético. Su visión del carro del trono dividido de la presencia de Elohim en el capítulo 1 se basa en las características del arca de la alianza que se encontraba en el templo. Ok, estamos entendiendo eso. Acuérdense que el arca del pacto que representaba que el trono del Eterno. Entonces él lo ve con ruedas, lo ve que se mueve, que se. Todo es, o sea, eso es lo que estamos viendo. Tiene que entender que todo lo visión que él entiende, entiende porque él conocía el templo, el lugar santo, todas esas cosas. Es importante que nosotros entendamos, ¿ok? Así que vamos a ver ahora, más o menos ya entrar lo que es el tema del libro, estructura del libro. Estructura y autoría de Ezequiel. Su estilo literario es complicado, con imágenes impactantes y extensas metáforas. Muchos de sus oráculos son en prosa, a diferencia de los demás profetas clásicos. ¿Pero qué es una prosa? Prosa es una forma de expresión lingüística habitual, no sujeta a la medida y consonancia del verso. Algunas de sus visiones rozan lo apocalíptico y pueden ser los primeros ejemplos de este tipo de literatura. ¿Qué es precisamente la literatura apocalíptica y por qué aparece especialmente en los tumultuosos tiempos del exilio y posexilio? Una definición sencilla es que es profecía simbólica. Eso es lo que es, los apocalípticos, es una profecía simbólica, son simbologías, no son cosas reales. El dragón con siete cabezas de Apocalipsis, son simbólicas, todas simbólicas. Los dos profetas que sale fuego por la boca, no son hombres, cosas simbólicas. Tienen que entender, amados hermanos, si no, hacemos realmente, se hace barbaridades por no entender, ¿ok? Continuamos ahora, dice así. Su estilo literario es complicado, ¿ok? Ah, no, esto ya lo leí, perdón. Esto ya hemos leído. Vamos a ver la siguiente, no pasé la siguiente. Ok, ahora sí. Una explicación más profunda es que lo apocalíptico se trata de escritos relacionados con la renovación de la fe y la reordenación de la vida sobre la base de una visión de un orden celestial prototípico revelado a una comunidad religiosa a través de un vidente. Ok, es una esperanza, algo futuro que viene. El autor tiende a relativizar el significado de las realidades existentes al descubrir cómo están a punto de ser superadas por el reino universal de Elohim en un acontecimiento escatológico que no puede ser acelerado ni frustrado por los esfuerzos humanos, sino que se desarrollará fiel a un plan eterno como resultado de la acción divina. Ok, eso es lo que tiene que ver el apocalíptico. Okay, son esperanzas de un esto, de un encuentro con el reino, de cosas futuras, pero que el eterno lo hará en su tiempo y esa es la realidad. Así que la verdad, la gente que pone fechas a los tiempos, comete un gran error. Seguimos ahora, dice así.
A diferencia de la profecía tradicional, que se concentra en el presente y futuro inmediato, la apocalíptica traslada a los lectores al futuro lejano y escatológico, ¿ok? Debido a la complejidad de los símbolos utilizados en este género, la interpretación es difícil, si no imposible, sin una clave interpretativa. En el caso de la literatura apocalíptica, a veces es proporcionada por un ángel que funciona como una especie de guía turístico a través de la visión. Es decir, sirve de intérprete de las enigmáticas revelaciones. Así que necesitaríamos un malajo, un ángel, para que nos explique exactamente lo que está trayendo Juan, el libro Apocalipsis, en fin. Por eso, cuando yo hice el libro de Apocalipsis, yo le dije, esto es lo que yo creo, yo no digo así, esto es lo que se supone, no se puede decir esto es así, porque es muy peligroso enseñar realmente algo real cuando es algo apocalíptico, hay muchos problemas. Ok, continuamos ahora, dice así. La tradición rabínica sostiene que los hombres de la gran sinagoga, un grupo de eruditos que creían que vivían en el periodo posterior al exilio temprano, escribieron Ezequiel, ¿ok? Eso estaba en Baba Batia. La Mishnah aconseja que el capítulo 1 no se exponga ni siquiera ante una sola persona, a menos que sea un sabio plenamente competente en la tradición judía. Muy probablemente porque las tradiciones místicas estaban asociadas con el texto. De hecho, las visiones del Elohim de Ezequiel más tarde se convierten en la base para el desarrollo del misticismo temprano en el periodo rabínico y la tradición cabalística posterior. Ok, acá viene esto, que este capítulo 1 es nadie tiene la mente para entender. Nadie tiene la mente para entender estos seres con las ruedas, con ojos, con esto, la verdad que es. Entonces, eso es lo que están advirtiendo los rabinos, que no enseñen, ¿no?, algo que verdaderamente tú no comprendes y no conoces verdaderamente la tradición y las cosas. Entonces, muchos eruditos modernos argumentan que Ezequiel es un libro editado con varios elementos, como la profecía acerca de Gog y Magog o la visión del nuevo templo. Solo en su totalidad o en parte, los productos de escritores distintos de Ezequiel que forman una escuela de Ezequiel, es decir, un grupo profundamente influenciado por sus escritos que continuaron escribiendo usando su estilo y temas. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que no todos los libros de Ezequiel los escribió Ezequiel. Quiere decir, porque Ezequiel de repente falleció y los que lo siguieron, sus alumnos, los que se sentaban con él, la gente que escuchó sus palabras, fue los que escribieron. Y eso lo vamos a comprobar, amados hermanos, ¿ok? Eso se puede comprobar, no es algo difícil de verdaderamente de ver, ¿ok? Ahí van a ver. Dice así. Aunque una serie de libros proféticos, incluidos Isaías, Jeremías, Oseas y Amós, muestran signos claros de una extensa edición y composición posterior, el caso de Ezequiel es convincente. El libro está formulado en gran medida como una composición autobiográfica en la que Elohim instruye al profeta para que hable o actúe entre los israelitas exiliados, de la misma manera que Elohim instruyó a Moisés y Moisés a su vez instruyó a Israel. En unos pocos casos hay evidencia de trabajo editorial posterior. Por ejemplo, la aclaración de la fecha de la primera visión de Ezequiel en 1:1:3 interrumpe el relato autobiográfico del profeta con un informe en tercera persona de su nombre y otros detalles en Ezequiel 1:2:3. Ay, Mariela, creo que acá es. Me he equivocado de capítulo. Ay, Dios mío. Ah, sí, bueno, está bien, claro. Dice, ok, dice así, el verso 1 dice así, el cuarto mes a 5 días mes, aconteció que estando yo en medio del cautivo junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos, vi visiones de Elohim. Eso es Ezequiel hablando, pero después dice, a los 5 días del mes, el año quinto de la deportación del rey Joaquín, el sacerdote Ezequiel Ben-Buzi tuvo revelación expresa de Adonai de la tierra de los caldeos, ok. Y así que es un tercero que estaba hablando, no es el mismo Ezequiel, ok. Entonces eso es lo que quiero que entienda. Entonces claramente, o sea, hay partes que habla Ezequiel y hay partes que escrita por los mismos, lo mismo que estudiaron con Ezequiel, lo mismo que escucharon sus palabras. De repente escribas, como tenía Jeremías, tenía su escriba que hacía las cartas, en fin. O sea que esto no afecta absolutamente nada. Sigue siendo la misma palabra del Eterno, ¿okay? Entonces, acá vamos a ver, acá eso lo voy a enseñar en el hebreo, el verso 3. Mira, acá lo dice así. El sacerdote Ezequiel Ben-Buzi tuvo revelación expresa. Pero mira que dice, Hayó, Hayá. Fue, que fue. Que fue, o sea, fue. Debar a Hashem el Yehezkel. La palabra de Hashem a Ezequiel. O sea, ¿cómo él va a hablar a sí mismo de él?
Ben Buzi Hakohen, el sacerdote, el hijo de Buzi, el sacerdote, es un tercero que está hablando. Beres Katshi, en la tierra de los caldeos. Anahar Kebar, sobre el río Kebar, dice. Betejí Alai Sham Yad Adonai. Y fue la mano de Adonai sobre él. ¿Ok? Así que es un tercero aquí el que está hablando, no es el mismo Ezequiel. ¿Ok? Así que como verán, pues por eso les digo, esto no cambia nada, ni nos altera nada absolutamente. ¿Ok? Ok, ahora sí. Ezequiel generalmente sí es el libro que está en un orden cronológico. Pero este es algo que también sugiere de verdad los escritos de otros escribas. Dice, además la ruptura en la secuencia cronológica que comienza con el oráculo inicial sobre Egipto en 29.1 y la proliferación de fórmulas de fecha para los otros oráculos egipcios que sugieren que los oráculos sobre Egipto eran colecciones independientes que luego se incorporaron al presente libro. Porque eso fue algo mucho más tarde, ¿ok? Lo de Egipto. Entonces tenemos aquí varios, ¿ok? Vamos a leer, por ejemplo, 29.17, profecía de Egipto, 29.17. 29, vamos a ver cómo dice, 29.17. Dice, en el año vigésimo séptimo, el mes primero, el día primero del mes, vino a mí palabra de Adonai diciendo, ok, ahí sí vino a mí, estamos directamente, este es Ezequiel, el 30.20, que dice. En el año undécimo del mes primero, los 7 días del mes, aconteció que la palabra de Adonai vino a mí diciendo, esto sí es Ezequiel, 31.1. En el año undécimo del mes tercero, el día primero del mes, aconteció que vino a mí la palabra de Adonai diciendo, en el 32, en el año duodécimo, el mes duodécimo, el día primero del mes, aconteció que la palabra de Adonai vino a mí diciendo. Y por último, el verso 17, dice, en el año duodécimo, a los 15 días del mes, aconteció que la palabra de Adonai vino a mí diciendo. Entonces, claramente, aquí está. Esta cosma, lo que comienza con las profecías, qué sé yo, ahí vemos que acá no está en orden cronológico, sino está, pues, ¿cómo se llama? Pues, vamos a decir, las profecías de Ezequiel y los oráculos están entrelazados, ¿ok? Como está toda la escritura, en verdad, que hay, que como se compuso toda la escritura. Ahí sí. Asimismo, la referencia al año 27 altera el patrón cronológico de 20 años que denomina el resto del libro y sugiere a muchos que fue alterado para dar cuenta del fracaso de Nabucodonosor en la captura de Tiro durante unos 13 años, porque en el 29-17 sabemos que fue Nabucodonosor que fue contra Tiro, dice así, en el año vigésimo séptimo, el mes primero, usted dice, hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército prestara un audio servicio contra Tiro. Causó toda la cabeza, ¿ok? Pero bueno, de qué vino. Entonces dice, aunque fue el año 35 de su reinado que Tiro fue tomado, o sea, como verán, hay bastantes años, y después de eso se le entregó a Egipto. Así que esta profecía no se coloca en su lugar apropiado. En cuanto al orden del tiempo, ya que fue 16 o 17 años después del anterior y la última, la profecía de Ezequiel, pero se coloca aquí porque se relacionan con el mismo tema que el anterior, la destrucción de Egipto. Así que fuera que cosma que fue en ese tiempo o que iba a ser futuro, pues se puso ahí para poner todo referente a lo de Egipto, ¿ok? Es lo que está diciendo, ¿ok? Seguimos ahora. Ok, acá les voy a mostrar. El libro comienza con la visión inaugural de Ezequiel del carro del trono divino en el que Elohim lo comisiona para hablar como profeta de Israel. Esta visión está fechada en el quinto día del cuarto mes del año 13, más tarde especificado como el quinto año del exilio del rey Joaquín. Aparte de la referencia al año 27, en 29.17, y la interrupción de la secuencia cronológica 29.1, el libro continúa cronológicamente desde el año quinto del exilio de Joaquín hasta el año 25, donde dice 41, donde dice, en el año vigésimo quinto de nuestro cautiverio, al principio del año, ahí está, ¿ok? El día de mes, 14 años después, la ciudad había sido conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la palabra y me llevó allá, ¿ok? Comienza con sus visiones. Con una serie de secciones principales, cada una de las cuales comienza con su propia fórmula de fecha. Por lo demás, la formulación del libro está bien estructurada y es relativamente consistente y parece haber sido escrita en gran parte por el mismo profeta. Ok, lógicamente hay cosas que están con mucho adelanto, que no pasaron su tiempo, que fueron incluidas por otros escribas, pero puede ser, como dije yo, los que estudiantes de Ezequiel, en fin, todo eso, pero la mayoría es pues palabra de Ezequiel. Ahora sí. Guía de lectura.
La tradición rabínica sostiene que Ezequiel comienza con el juicio y termina con la consolación. Los eruditos modernos generalmente siguen este punto de vista al argumentar que el libro se divide en tres partes principales. Los oráculos de juicio contra Jerusalén e Israel, desde los capítulos del 1 al 24. Oráculos de juicio contra las naciones, capítulo 25 a 32, aquí está nuestro Egipto. Oráculos de restauración para Jerusalén e Israel en el centro del mundo, donde está el capítulo 33 al 48, ¿ok? Aquí es donde ya está el final, que comienza pues ¿cómo se llama? Esta promesa de restauración, ¿ok? Sí, mejor dice así. Cada sección principal se divide además en informes de oráculos, cada uno introducido con una versión de la fórmula profética, la palabra del Señor vino a mí. El resultado es una secuencia de 20 años que comienza con la visión de Ezequiel junto al canal de Kebar en la ciudad babilónica de Tel Aviv, continúa con oráculos fechados en el periodo general de la destrucción de Jerusalén y el templo, y culmina con su visión del nuevo templo. Parece que el libro está diseñado para retratar la carrera de Ezequiel de acuerdo con el periodo de servicio activo de un sacerdote, o sea, los 20 años, de 30 a 50. Este orden cronológico, donde la progresión de los oráculos está conectada con el progreso de la destrucción babilónica de Jerusalén, es único entre los principales libros proféticos que no están organizados cronológicamente de otra manera. Este orden, sin embargo, compensa muchas de las otras características extrañas del libro y lo hace relativamente fácil de entender. Ok, esto es lo que quiero que entiendan. Acá vienen cosas que vamos a encontrar que es en el tiempo de Ezequiel, que es año cronológico. Quiere decir que son capítulos que son del tiempo de Ezequiel. Ok, están en orden cronológico. Eso es lo que quiero que entiendan. Esa va a ser la base para que ustedes puedan entender este libro, lo que yo voy a compartir por ustedes más adelante. Ok, ahora. La siguiente, de la última, de esta primera parte, dice así. La estructura del libro incluye 13 bloques principales que describen su visión inaugural en el año quinto del exilio de Joaquín, o sea, 593, y culmina con la visión del templo restaurado en el año 573. Ahora, comienza así. Los oráculos de Ezequiel acerca su visión inaugural del capítulo 1 hasta el 727. Oráculo de Ezequiel acerca su visión de la partida de la gloria de Elohim del templo del 8.1 hasta el 19.14. Oráculo de Ezequiel sobre el castigo de Israel del 20.1 hasta el 23.49. Acciones simbólicas relativas a la destrucción de Jerusalén y condenación de las naciones vecinas 24.1 al 25.17. Oráculo sobre Tiro y sus gobernantes 26.1 al 28.26. El primer oráculo sobre Egipto 29.1.16. El segundo bloque de oráculos sobre Egipto, 29-17 hasta el 30-19. El primer oráculo sobre Faraón, 30-20-26. El segundo oráculo sobre Faraón, 31-1-18. Oráculo sobre Faraón y Egipto, 32-1-16. Oráculo final sobre las naciones y el papel de Ezequiel como centinela, 32-17 a 33-20. Oráculo sobre la restauración de Israel, 33-21 al 39-29 y la visión del templo restaurado de 40 hasta el 1 hasta el 48-35. Así que ustedes pueden parar aquí este video para que ustedes puedan apuntar todo esto, los temas de los capítulos, y cuando ustedes tienen este tema, pueden leer los capítulos y así puedan entender realmente más o menos de cómo está pues la forma de lectura, la guía de lectura para este libro. Acuérdense que con Jeremías estaba todo alterado y yo les puse cómo, según el pastor Mark Bills, había organizado la forma que debe decir los capítulos, y verdaderamente si ustedes lo leen en ese orden, es increíble, lo van a poder ver. Así que como verán, amados hermanos, esto ha sido la introducción al profeta. Y a lo que voy a continuar va a ser algunas explicaciones de algunos actos simbólicos de profeta, por qué los hizo, qué significa, y pues sobre todo pues entender a qué se refiere. Porque verdaderamente muchas veces el cristianismo cayó en esto de entender la profecía, la profecía, por ejemplo, la profeta Daniel, que se le dio 70 años tan determinados, 70 años, 77, son 490 años tan determinados. ¿Y qué hizo la iglesia cristiana? Le puso la última semana 2000 años, o sea, dejó para el fin de los tiempos, le puso 2000 años en medio de los 490. Entonces ya se acaba, ya destruye todo el cronograma que el ángel le dijo. 70 semanas de años, 77, 70 son 490 años, eso es lo que era. Entonces, no se puede hacer esto, no se puede aplicar por eso a nuestro tiempo, algo que fue dado para un cierto tiempo, ¿ok?
Ciertamente hay mensajes, como dije, como siempre, el típico dicho, la escritura no es a nosotros, pero es para nosotros. Fue escrita para un pueblo, y entonces tenemos, por eso es tan importante ubicarnos en el tiempo, el tiempo, lo que estamos del profeta, para poder entender sus escritos. Si no, vamos a hacer unos desbarajustes y enseñar algo que no es correcto. Así que hasta aquí llegamos. Esta es verdad, es casi, creo, sí, una hora, esta enseñanza, sí, una hora. Y esta es la introducción, así que lo que sigue, todavía estoy trabajando, viendo qué voy a enseñar, escoger cosas importantes para ustedes, como de Jeremías, igual escogí partes importantes, algunos de los actos simbólicos de Jeremías, sobre todo escogí lo que no está muy claro, lo que leemos en español, está en el hebreo, así que le pido que mantengan en oración para poder enseñar con sabiduría y escoger lo que tengo que escoger, porque es imposible, no acabaría nunca enseñándolo capítulo por capítulo, verso por verso, es imposible, amados hermanos, porque hay mucho que en verdad investigar, comparar, en fin, así que eso no solamente es leer Biblia, es investigar, es historia, es todo, así que es un trabajo pues de cómo se llama, de detective con tu lupa. Es un trabajo detective, es como es la palabra. Así que, pero bueno, muchas gracias, amados hermanos. De verdad les pido por favor que me ayuden, compartan los videos, que de verdad el de Jeremías no tiene muchas vistas. Bueno, ahorita que estoy grabando, no sé si de repente ya cuando les llegue este video hayan avanzado. El primer Jeremías está ahorita con 600, entonces. De verdad que muy pocas personas están perdiendo una enseñanza que no hay, amados hermanos, que no hay porque no, la gente no enseña de esta manera. Enseña su entendimiento, mucho cristianismo, teología cristiana dentro de las profecías y eso no es correcto. Así que de verdad, esta es otra cara de la moneda. Así que por favor, les pido que compartan los videos, apoyen el ministerio, oren por nosotros y será hasta la próxima. Que el Eterno me las bendiga y las guarde. Shalom, aleje.